Salud. Es que se viene la primavera, Clau, entonces la gente sale con todas las alergias encima. Mientras tanto, la invitación es que te pongas en contacto con nosotros. ¿A través de? El 351-859-0858. Y si no, en la aplicación. Pulso FM 95.1. Pero ¿sabes qué pasa, Flavia? ¿Qué pasa? Cuando estás en San Francisco, nosotros que ampliamos cada vez más, pero porque vamos por todo, a través de la 90.7, nos enganchan todos y también esa gente participa porque ya ha llamado. Así que línea abierta para que jueguen. Tenía un amigo que me escribía. A las 20 se va ruta, el premio. No, y me escribí en la ruta, me decía, estoy por la zona de San Francisco, se escucha espectacular. Quiero mandar un beso muy grande a la gente de Montecristo que nos está escuchando. A la gente de Villa Santa Rosa y de Río Primero, nos están escuchando muy en todos lados. Así que, chapo, chapo. Mientras tanto, chicos, esto ahí no Dios. Es coca, esto no es coca. Veo la parejita ahí del Fernet con la parejita ideal, con Coqui. Y no pasa nada. No se ha mezclado ese jarabe, ese elixir. Nada. Mientras tanto, yo les digo, les traemos suerte. Porque este programa son como los de la chiqui y la gran. Trae suerte. Y justamente el horóscopo chino es el tema que nos trae. ¿Cuáles son los colores de la suerte? ¿Por qué? Porque según el horóscopo chino hay tres colores que se asocian con la buena suerte diaria, aunque también están aquellos que tienen connotación más negativa, y por eso estamos con nuestra especialista, la gallega. Hola, oye. Bueno, yo hablaría por el color rojo. Usted hablaría del color rojo, ¿sabe por qué? ¿Empezaría o hablaría? Por... Bueno, empezaría, perdón. Recalculando. El rojo es uno de los colores más importantes para los chinos por su significado. Este es uno de los más utilizados en sus fiestas o en acontecimientos de importancia porque confían en su buena suerte. Tres cosas simboliza el color rojo y tome nota, señora, señor, niño, niña y abuelo. Felicidad, éxito y buena suerte. Y para la envidia. Y para la envidia. Claudito Cosano en todos los vestidos de costura que me hace para los shows le pone una cintita azul y una roja. Claro. La roja es para la envidia, la pone ahí adentro del vestido. ¿En serio? Claro, entonces vos estás cantando y ya sabes que estás protegida. La azul también creo que es para la violeta. Y el violeta es también para la transmutación. Transmutación. Para todos. Algunas se convierten en chapo. Por ejemplo, el rojo que es contra la envidia y el violeta con hace que, por ejemplo... No fue el dentista la gallina. Se le sale la dentadura. Pues yo vi el día recalculeo es como que también que ay, a la gallina quedó ocupa. Meter una patada en la espalda, ¿ves? Dale, continúa. Escúpelo. Bueno, vos sabés que en este sentido el color rojo y el color violeta son cintitas que se ven mucho, por ejemplo, en los taxis. Sí. Viste que ha colgado, muchos autos utilizan también particulares, utilizan la cintita roja en contra de la envidia para traer la buena suerte. Ahora, Coqui, vos... ¿Tú usas un bachita roja para la envidia? Siempre. Para la envidia y para otras cosas más. Y la rosa seguramente usted es pionera para el año nuevo. Pero para año nuevo está el rosa y el rojo. Las dos. Dicen que para año nuevo va el rojo justamente. Usted va en el primer tiempo con un color, en el segundo tiempo. Amarillo patito, verde botella y negro culo. Negro. La gente nos va a dejar de oír. No, al contrario, se prende más porque están llamando ya por el tema de los colores. ¿Qué otro color, gallega? Es el color amarillo. Los dientes, gallega, los dientes. Tengo un tractor amarillo. Ay, chicos, qué mala onda. Cuando canta Coqui, todo bien. Hielo submarino. Me gustan los colores. Oliva, estás hilarísima. Está on fire. Estoy Oliva enamorado. Está on fire.
A ver el amarillo. Está amarillo, Patito. El amarillo taxista representa la realeza y el poder del trono. No te lo puedo vivir. Es el poder del trono. Es el poder del trono. Dentro del budismo chino lo asocian con la libertad de las necesidades materiales. Ah. Su elemento es la tierra y es el que posee mayor tradición dentro del mundo chino. Bueno, amarillo, tierra, un tractor. Claro, un tractor. El trono ahí. Sí. Mira, PLX tiene amarillo también. Yo tengo que le maneja el tractor en casa y el tractor amarillo te lo tengo en el jardín. Viste que el amarillo no se puede usar en el escenario porque dicen que no. Que... Pero ahora es el color de moda, así que todo el mundo lo usa. Yo una vez fui con un cosano amarillo a una gala, que me acuerdo estaba Susana Jiménez. No sé si yo era... Susana y yo justo caímos de amarillo. Está bien, Susana y yo. Un cosa, Susana y yo. Después sí. Yo, no, bueno, somos acuarianas de San Lorenzo, las dos. Y rubias. Y rubias, y taradas. Y, no tienen nada de taradas ustedes. No. Y el vestido amarillo dio que hablar, pero dicen que en el escenario trae mala suerte. No, bueno, una vez Carmen Barbieri apareció con algo amarillo, pero sí. Se confundió con un plátano gigante. No. No, bueno, no, digo yo, porque se tenía tanta cosa. Traía mala suerte el amarillo. Ahora, ¿vos te bronceas para usar amarillo, calculo? No uso mucho amarillo ahora que pienso. Tengo una remerita así de algodón. ¿La gente tendrá ropa amarilla en su casa? Es muy particular. Cami, nuestra productora, dice sí, ella usa color. Por lo general tienen, las mujeres, lo que he visto, tienen los accesorios, o sea, los zapatos, las carteras, y queda muy bien en la mujer, ¿eh? Y tenemos el logo amarillo de Radio Pulso, bueno, amarillo. Bueno, digamos que el amarillo es el éxito, por eso estamos acá. Amarillo Patito. Y hablando de éxito, mientras nos vamos meneando el verde, el color del dólar, y mira, este es el que representa la riqueza, la fertilidad, la esperanza, la armonía y el crecimiento. Representa lo puro y lo limpio. Todo. Su elemento es la madera y los chinos suelen tener muchas cosas de este color para comunicar su pureza. O sea que, y acá en Argentina lo identificamos con el color Esperanza, la canción de Coti Sorokin que interpretó Diego Torres. ¿De Coti o de Diego Torres? No, la canción es de Coti. La interpreta Diego Torres. Qué bueno, con todo lo que se habló. Hay un popurrí de cosas como para la segunda consigna, para el segundo, la segunda pregunta. ¿Qué pasó con el tema de los colores de los chinos? ¿Qué les favorecía, no? O sea, si era el verde, si era el azul, si era el amarillo. Si prestaron atención, vamos a dar unas pistas para el segundo premio. Porque estuvieron pendientes de usted, Flavia, con está todo lo bien. Que decía. El que prestó atención, ¿para qué es de color amarillo? Flavia, ¿cómo quedó? Nos mareó, no entendimos. Bueno, ya se lo explico en un rato. Recalculando. Entiendo lo que decís.